San Sebastián y las zanahorias. Es una obra que se presenta aquí en la Galería Art Space y les voy a platicar en qué consiste la historia de este santo tan particular que en las últimas décadas ha ocupado un papel muy importante en el mundo. San Sebastián nació en Narbona en el año 256 después de Cristo. De muy niño con sus padres migraron a Milán, Italia, y ahí comenzó su carrera militar. Llegó a ser un centurión romano y comandó la guardia pretoriana. Esto quiere decir que perteneció a un cuerpo de élite que era guardaespaldas del emperador Diocleciano. Llegó a ser muy estimado por el emperador, pero comenzó a practicar el cristianismo de manera secreta y visitaba a los prisioneros cristianos para refrendar su fe con la creencia de que iban a tener una vida en el cielo, según la creencia cristiana. San Sebastián fue descubierto y el emperador lo conminó a que cesara su creencia y respondió con un rotundo no, por lo cual fue condenado a muerte, que representaba un atentado contra el Imperio Romano. San Sebastián fue condenado a muerte por medio de flechazos. Fue atado a un árbol y lo asaetaron. Eso quiere decir que lo llenaron de flechas. Y lo abandonaron pensando que estaba muerto. Pero unas mujeres cristianas lo rescataron. Y dentro de esas mujeres estaba Irene. San Sebastián logró recuperarse y salvó la vida. Pero no obstante las amenazas y las advertencias, él continuó predicando el cristianismo. Fue preso una vez más y fue condenado, pero esta vez fue azotado y su cuerpo fue arrojado a las cloacas de la ciudad de Roma. Y San Sebastián murió el año 287 después de Cristo. En el siglo IV, Constantino, que fue emperador romano, se convirtió al cristianismo y mandó a edificar una basílica en honor a San Sebastián. Por aquella época se desató una peste y esta terrible enfermedad cesó cuando trasladaron los restos de San Sebastián a la basílica. Por ello, San Sebastián es considerado el protector de las pandemias, de las enfermedades contagiosas, de las plagas. Por ejemplo, actualmente podrían pedirle a San Sebastián por lo del COVID-19. Con el renacimiento y la concepción nueva de una percepción del hombre, los pintores y escultores representaron al hombre en una nueva dimensión y se basaron en el estudio de la geometría, de la perspectiva lineal, del claroscuro, del modelaje a través del claroscuro. Esto es decir que ellos estudiaban también la luz para dar idea de tridimensionalidad. También usaron como recurso la arquitectura, el conocimiento de la anatomía y la perfección de las medidas. Como consecuencia de esto, crearon un arte escenográfico y descriptivo que fue usado para la evangelización por parte de la Iglesia Católica. Artistas italianos como Antonello da Messina, Giovanni Bellini, Andrea de Mantegna, Botticelli, Guido Reni, Andrea del Castagno, Cima da Conigliani, representaron al cuerpo de San Sebastián con un alto grado de sensualidad. La Iglesia Católica de aquel entonces quiso parar este tipo de producción. En el Concilio de Trento del siglo XVI se nombraron a unos personajes llamados los veedores, es decir,
eran una especie de supervisores que iba a los talleres a ver el tipo de obra que se realizaba antes de que saliera al público. Pero no tuvo éxito porque las pinturas de San Sebastián y otros santos sensuales se siguieron reproduciendo durante todo el Renacimiento, el Barroco y el Neoclásico, es decir, en la pintura clásica europea. Y este es el cuadro que se está presentando aquí en la Galería Art Space. Se llama San Sebastián y las Zanahorias. Este cuadro cuenta en la parte central con San Sebastián. Tiene un estilo parecido al de Andrea del Castagno, italiano del Renacimiento. Y otro personaje que pareciera ser Bartolomé con la máscara de relámpago verde. Esta máscara es de los años 80 y la máscara relámpago azul que tiene San Sebastián es de los años 70. Las son máscaras tipo clásico, el corte y el diseño es clásico, porque las máscaras de ahora pues tienen más aditamentos y otra estilística. Y en la escena del cuadro pueden apreciar personajes surrealistas como las zanahorias que caminan, un perro xoloescuincle, un marrano hecho bola. Y en realidad el espectador es quien termina inventando la historia de acuerdo a las relaciones que tiene con su vida y termina construyendo su propia historia viendo el cuadro. Bueno amigos, pues esto esperemos que los motive para que vengan a ver este cuadro y otros cuadros muy interesantes de otros colegas pintores, fotógrafos. Hay una escultura de una cabeza muy interesante en la sala principal.